A continuación, vamos a tener el video que lleva por título Una excesiva confianza en el coeficiente de correlación de Pearson en las interpolaciones, a cargo de Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Julisa Rodríguez Cos e Itzia Alejandra Bonilla Paz. Adelante. Buen día. Es para nosotros un beneplácito participar en el quinto Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2022 con la presentación Una excesiva confianza en el coeficiente de correlación de Pearson en las interpolaciones que presentamos investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un servidor, Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Yulisa Rodríguez Cos e Itzia Alejandra Bonilla Paz. La robustez de las mediciones es parte de las distribuciones normales o paramétricas, siendo un requisito particular de todo sistema o laboratorios acreditados. De manera muy puntual, pues nosotros tenemos que cuidar que efectivamente ese tipo de mediciones nos lleven a buen término y el cumplimiento de normatividades como las normas NMX CH140 y MNC 2002, en el que como parte de las exigencias para los laboratorios acreditados se demanda que se realice el cálculo de la incertidumbre cuando los sistemas son robustos y cuyas distribuciones nos lleven a distribuciones de tipo normal o paramétricas. En este sentido, hay algunas polémicas que se presentan cuando nosotros realizamos interpolaciones para poder hacer aproximaciones tanto para los sistemas polinomiales, exponenciales o lineales, porque en ocasiones es muy común poder confundir una aproximación lineal con un espacio exponencial, porque finalmente la parte de las funciones que son de tipo exponencial pues ofrecen algunas ventajas debido al bajo grado que nosotros tenemos con respecto a los términos que se utilizan para la aproximación. Y de igual manera se construye alguna polémica en el caso de las interpolaciones polinomiales y las logarítmicas, en cuyo fundamento podemos encontrar series de Taylor o de Maclaurin. Sin embargo, este tipo de procedimientos generan algunas controversias que en ocasiones nos pueden conducir o llevar a contradicciones con guías como la guía del cálculo de la incertidumbre del CENAM o lo que nosotros conocemos como la GUM. Pero ¿qué ocurre si nosotros no garantizamos la robustez? En este caso, la aplicación de distribuciones no paramétricas, aun cuando pueden ser útiles, técnicamente no son aceptables en un proceso de calidad certificado o acreditado, como lo puede presentar para algunas empresas que están acreditadas con normas, tales como las normas de referencia ISO 17025 para el caso de los laboratorios de ensayos y calibraciones que otorgan servicios en distintos mensurandos, o como la ISO 15189 para el área clínica, que pues es un tema muy delicado, sobre todo en los últimos tiempos, con este momento que hemos estado viviendo de manera histórica, como lo ha sido la pandemia con el virus SARS-CoV-2, que finalmente pues la parte del diagnóstico se convirtió en un elemento central, y otras normatividades como el caso de la 22.000 a la 22.005, cuyas exigencias son para la parte de inocuidad alimentaria. Pero más allá se encuentran otro tipo de normatividades que conducen a las certificaciones, como es el caso de la norma ISO 9001. Y bueno, en este sentido, en los últimos años hemos estado transitando de un cambio de norma. En el caso de la Ley General de Metrología, que fue derogada por el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en el que se sigue manteniendo esas exigencias sobre la metrología legal y la metrología científica para el caso de las certificaciones, y que
En ese mismo espacio se contemplan organismos como el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que vigila procesos de certificación, o la Entidad Mexicana de Acreditación, que había estado fungiendo como el único organismo que proveía de las acreditaciones, pero que en último momento pues ha sido acompañada por Mexicana de Acreditación, que así lo ha instituido, pues lo que marcan nuestras normatividades. Una parte crucial del cálculo de la incertidumbre está ligado a la ley de propagación de errores, cuyo elemento principal permite analizar cómo se incrementa la variabilidad de un proceso de manera geométrica en cada una de las contribuciones de las distribuciones que componen el cálculo de la incertidumbre y que se consideran variabilidades importantes, tanto tipo A como tipo B, es decir, aquellas cuyo fundamento parte de la repetibilidad o cuyo fundamento parte de las características de los procesos de medición o las características instrumentales. Una vez que se determina la incertidumbre expandida, es común que los laboratorios secundarios, como parte del sistema de trazabilidad, tengan que realizar interpolaciones debido a que no todas las mediciones son consideradas, pues esto resultaría muy costoso. Incrementaría los valores económicos cuando se demanda un servicio de acreditación o un servicio que puede servir para algún proceso de calidad. Es por ello que este tipo de interpolaciones se realizan y que, si bien se pueden planificar, en ocasiones se deja de lado la robustez, lo que de manera incorrecta nos podría llevar a determinar correlaciones de Pearson por una correlación de Spearman, que técnicamente pues no es aceptable dentro de un sistema acreditado. El proceso de la obtención de la incertidumbre es un proceso que contempla la variabilidad de las mediciones. Como parte de la ciencia de la metrología, es importante considerar que existen regulaciones a nivel internacional y cuyo fundamento parte en dos sentidos. Primero, el concepto de trazabilidad, que da lugar a la homogeneidad de los datos y la estabilidad de las mediciones de manera espacial para cada una de las particularidades que nosotros tenemos sobre la propia medición, y por otro lado la isotropía, es decir, cuya característica nos permite que a lo largo del tiempo no se consideren variaciones realmente sustanciosas que puedan modificar un resultado. Dentro del campo de la metrología científica existe un proceso que es probabilístico, que en ocasiones requiere de diferentes metodologías, como es el uso de las interpolaciones, siendo de interés particular las llevadas a cabo de manera periódica, como es el caso concreto de los laboratorios clínicos o químicos, donde de manera rutinaria, al inicio de una jornada, se determinan curvas de calibración. Sin embargo, particular dentro de las acreditaciones de laboratorio que no son de esta naturaleza, en ocasiones es demandada la interpolación para obtener un valor de referencia, bien sea para la consideración de un error o bien sea para la consideración de un parámetro como puede ser la incertidumbre. El uso de una interpolación permite verificar algún resultado del que se tienen dudas, pero por otro lado, también permite garantizar que un instrumento emite resultados técnicamente válidos. La robustez y las interpolaciones juegan un papel estrechamente ligado. En el caso particular de la magnitud de óptica, como observaremos, se identifica que podemos generar aproximaciones a un conjunto de datos en los que los errores crecen a medida que tomamos intervalos que responden a las leyes particulares, como a la ley de Lambert-Wier. El objetivo de esta investigación
es establecer las condiciones iniciales para poder determinar el tamaño mínimo de muestra cuando la heteroscedasticidad se presenta, como es el caso de los materiales de transmitancia, que además pudieran generar limitantes en sus concentraciones, lo que pudiera a su vez conducir a una incorrecta estimación en las interpolaciones, pese a un coeficiente de correlación de Pearson cercano en valor absoluto a la unidad. Caso especial, en el caso de óptica, para los materiales de absorbancia óptica neutra, lo presentan los filtros de transmitancia del 90%, cuyo sistema es trazable al Sistema Internacional de Unidades. De esta forma, tomamos los valores de referencia tanto para el error como para la incertidumbre en los materiales del 90% de transmitancia, que es la presente tabla que se presenta en esta diapositiva. De tal forma que con los valores presentados en la tabla se realizan dos tipos de aproximaciones. Uno, que es de tipo polinomial, con un coeficiente de correlación más alto, de tipo del polinomio de grado 6, en tanto que para la aproximación logarítmica se observa que el coeficiente de correlación de Pearson pues nos va a conducir a un valor menor que el que tenemos estimado para el polinomio. Como parte de los resultados, se estimaron errores para la aproximación polinomial y para la aproximación logarítmica, lo que conduce a determinar que para valores pequeños, la aproximación realizada con el coeficiente de correlación de Pearson propuesto para el caso polinomial, los errores no siempre son los más recomendables, puesto que el comportamiento logarítmico pudiera ser un mejor estimado en la parte limitante, y que este puede también además incrementarse en valores cuando la variabilidad o el número de inflexiones que se presenta pudieran estar ocultos dentro de una aproximación, lo que únicamente se podrá observar a través de la determinación de variaciones de Newton. En conclusión, podemos determinar que para llevar a cabo una buena interpolación se requieren dos principios fundamentales. Primero, garantizar que tenemos el tamaño mínimo de muestra adecuado, y por otro lado, que además se ha considerado los principios de medición como pudieran ser principios propios que garanticen que el mensurando tiene un comportamiento adecuado, es decir, formalismos tales como pudiera ser alguna ley, en concreto en el caso de óptica, la ley de Lambert-Wilde, o en el caso de algunos otros formalismos, el cumplimiento hipotético de algún principio intrínseco en la medición. En esta presente investigación, en ese sentido, podemos concluir que debemos de tener cuidado con la cantidad mínima de muestra y con los principios adecuados de la medición. Por nuestra parte, es importante mencionar que este puede ser el principio de otro tipo de mediciones para poder concretar algún tipo de interpolación. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes. Gracias.